¿Qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Los saluda, como siempre, con mucho gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y maestros, pues el día de hoy vamos a trabajar con un corte especial para los docentes, sobre todo el estado de Zacatecas, que son ellos quienes me han estado solicitando bastante, que trabajemos con la convocatoria de cambios. Ellos quieren saber quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos para participar, cuándo van a ser las fechas, cómo se va a realizar el proceso, si va a ser presencial o no. Bueno, pues en este corte vamos a disipar estas dudas y sin más preámbulos, ¿qué les parece si entramos de lleno a la convocatoria? Que bueno, yo ya analicé, ya también me comuniqué con algunos maestros que están directamente relacionados con este trabajo y que por ahí me dieron algunas, un poquito más de certeza, ¿no? Sobre algunas cuestiones que están por aquí y que pueden quedar un poco ambiguas. Bien, maestros, pues un documento con consta de 6 páginas, 6 hojitas que ustedes estarán analizando. Este corresponde, maestros, nuevamente hay que señalarlo, al estado de Zacatecas. Cada uno de ustedes tienen que revisar, si son de otro estado, tendrá que revisar las disposiciones de cambios. ¿Les puede servir? Sí. ¿Por qué? Porque esto se sustenta, se fundamenta en los criterios que USICAM determinó para los procesos de cambio. Sin embargo, revisen por favor la de sus estados. Ahora, en el estado de Zacatecas, esto se sustenta en el artículo 36 y 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Está convocando a personal docente, técnico docente, de asesoría técnico-pedagógica, de dirección, de supervisión en la educación básica y obviamente que deseen participar. Es un proceso voluntario, a nadie se obliga a participar. Es el proceso de cambio de centro de trabajo para el ciclo escolar 2021-2022. Los requisitos y las bases que nos maneja aquí, los requisitos sería, como primer lugar, maestros, estar activo en el servicio desempeñando tu función con la categoría que ostentas. Es decir, si estás comisionado, en una dirección regional, no puedes participar. Si eres docente frente a grupo, pero estás trabajando en este momento en una normal, por así decirlo, con una licencia, no puedes participar en la convocatoria de cambios. Tienes que estar desempeñando la función del nombramiento que ostentas. Contar con nombramiento definitivo. Aquí es donde se va a estar, obviamente, pues verificando que tú estés desempeñando la función que dices ostentar. Luego, tener al menos 2 años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de su adscripción. Aquí es donde surgían muchas dudas de los compañeros que me pidieron hacer este video. Profe, yo todavía no cumplo los 2 años de servicio en mi centro de trabajo. Los cumplo al finalizar el año, entonces, ¿no puedo participar? La respuesta, maestros, es que sí pueden participar. ¿Podemos participar por qué? Vean, contados a partir del 16 de agosto de 2019 como mínimo. Quienes están en esta situación de que dicen apenas voy a cumplir mis 2 años de trabajo, es aquí donde se están contando ya. Como mínimo, 16 de agosto de 2019. Así es que si los cumples tus 2 años de servicio ininterrumpidos al 16 de agosto de 2021, no te preocupes, puedes participar sin mayor problema. Ahora, registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo y esto va a ser a través de una plataforma informática, maestros. Una plataforma informática que hasta el momento todavía no está habilitada, ¿ok? Esta información se va a dar a conocer más adelante. Esto para el estado de Zacatecas. Desconozco si en algún otro estado ya esté habilitada esta plataforma. Sin embargo, en el estado de Zacatecas todavía no se habilita. No contar con nota desfavorable en su expediente y no estar sujeto a procedimiento administrativo. El punto 6 dice que el aspirante debe de cumplir con todas y cada una de los requisitos de la publicación de la presente convocatoria. Ahora, si nos vamos al punto número 1, maestros, donde estábamos hablando del desempeño en la función, hay docentes que en este ciclo escolar estuvieron cubriendo una dirección o una supervisión conforme a los criterios excepcionales para la asignación a categorías con funciones de dirección y de supervisión en educación básica para el ciclo 2020-2021. Ellos están de manera temporal, maestros. ¿Pueden participar en el proceso de cambio? La respuesta es sí.
podrán participar en el proceso de cambio de centro de trabajo con la categoría que tiene asignado de manera definitiva. Es decir, su categoría es docente, posiblemente se está cubriendo una dirección, o director se está cubriendo una supervisión. Si él quiere participar, debe de participar con la categoría que tiene. No importa que no esté desempeñando el cargo en este momento. Por los criterios excepcionales, sí podrán participar. Siguiente punto. El personal docente frente a grupo que haya ingresado al servicio público educativo con anterioridad al 16 de agosto. Una disculpa por ahí, una llamada. Con anterioridad al 16 de agosto de 2014 y que ostente un código 95 sin titular, puede participar en el proceso de cambio. El personal frente a grupo que ingresó al servicio educativo a partir del 16 de agosto de 2014 y esto derivado de el ingreso de lo que fue la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, tenga código 95, esté en una plaza sin titular y ya tenga una antigüedad, maestros, de 6 meses, 1 día, puede participar en el proceso de cambio de centro de trabajo en los términos que establece la presente convocatoria. ¿Cuál va a ser la línea en este sentido? Bueno, como son, es muy poquita antigüedad, sí van a poder participar, pero van a ser el último grupo en participar, porque la primera referencia para la participación o para las listas ordenadas va a ser la antigüedad en el trabajo. Así es que pues 6 meses, 1 día, comparado con docentes que ya tienen 20, 30 años de servicio, bueno, van a poder participar, pero se estarían ofertando los lugares que resten después de los procesos de cambio que van adelante de este lote de maestros. Se podrá exceptuar en lo establecido el punto 3 del presente apartado al personal que haya tenido un cambio de centro de trabajo por necesidades del servicio. Recordemos que en el punto 3 nos decía 2 años ininterrumpidos en el mismo centro de trabajo. Hay docentes que por situaciones de seguridad, por situaciones de salud, por diferentes cuestiones, se hace un movimiento en el cual, bueno, por necesidades del servicio son reubicados, maestros. Estos docentes, si así presentan la situación, pueden participar en lo que es la convocatoria de cambios, salvo que su cambio sea por una sanción administrativa. Si su cambio es por un castigo, por una sanción administrativa, no se puede participar. Las reglas, bueno, los cambios de centro de trabajo se realizan únicamente al término del ciclo escolar y con el mismo tipo de sostenimiento. Si eres maestro federal, tienes que buscar un cambio con maestros federales. Si eres un maestro federalizado, con federalizado. Si eres del Estado, con el Estado. Y por ningún motivo debe afectar el servicio público y la normalidad mínima. Preregistro, maestros. Va a haber un preregistro y todo esto será abierto, individual, voluntario y totalmente gratuito. El preregistro se deberá realizar de forma directa por el trabajador. Es el único que puede hacer el preregistro. Va a ser en plataforma informática. Les recuerdo, todavía no aparece la liga directa a esta plataforma y va a ser conforme a las fechas establecidas. Un poquito más adelante vemos las fechas, no se preocupen. Vamos avanzando. El registro del aspirante no implica la obligación de autorizar el cambio. Es decir, no porque te registres o preregistres, ya Secretaría te va a dar tu cambio. Tienen que pasar diferentes situaciones que ahorita vamos a ir también pues desenvolviendo. Para los docentes que cuenten con plaza de horas semana a mes, se aprobarán con base en el módulo y asignatura, tecnología o taller en el que se trate, con el mismo número de horas. Si estamos hablando de un docente de biología, física, geografía, de secundaria, que tenga, vamos a dar un número estimado, 12 horas. El docente se puede mover a otro centro de trabajo siempre y cuando estén esas 12 horas disponibles en su asignatura. Si el docente se quiere mover a un centro de trabajo donde las horas son 16, no puede hacerlo. Tiene que ser un centro con el mismo número de horas de trabajo. O puede ser un centro con un menor número de horas. Volvemos al ejemplo. Si tenías 12 horas y hay un centro de trabajo que por su ubicación te conviene y a ti te gustaría llegar ahí, pero únicamente hay 10 horas de tu asignatura, tú puedes renunciar a 2 horas
y tomar ese centro de trabajo sin mayor problema. Aquí lo especifica. Solo podrá realizarse si acepta renunciar al número de horas excedentes. Al personal que se le autorice el cambio de centro de trabajo intraestatal, se moverá con su misma plaza. Eso no cambia, maestros. Únicamente tienes que hacer ya después tu movimiento de erradicación de pagos, pero tu plaza es la misma. Para el personal que ocupa doble plaza, también puede participar en una o en ambas plazas, maestros. Pero hay que buscar que se autorice el movimiento cumpliendo todos los requisitos establecidos por USICAM. El personal que preste sus servicios en planteles de jornada ampliada o de tiempo completo, este punto también es interesante, maestros. Se puede cambiar a otra escuela donde haya el espacio y que también cuente con jornada ampliada o tiempo completo. Anteriormente este punto era muy, muy controversial porque no se permitía el movimiento entre una escuela de organización de tiempo completo y una que no fuera, una que fuera de organización regular. En este apartado ya lo permite, es decir, si tú trabajas en una escuela con jornada ampliada o tiempo completo, te puedes ir a una escuela de jornada regular, pero ya no vas a percibir esa remuneración extra que te daba el programa de tiempo completo o de jornada ampliada. ¿Vale? Aquí está muy, muy claro. Podrá ser autorizado su cambio de centro de trabajo a un plantel de jornada regular y dejará de percibir la compensación. Preregistro. Repito, esto dice aquí, maestro. El preregistro de los aspirantes a cambio de centro de trabajo se realizará de forma directa en la plataforma informática habilitada por esta Secretaría de Educación, en la siguiente dirección electrónica. Esta es la página de la CEDUSAC. Yo la acabo de revisar. Todavía no hay una plataforma al día de hoy, 7 de abril de 2021, no hay una plataforma que vaya a concentrar los movimientos o el preregistro de cambios. Entonces, conforme a las fechas establecidas, ahorita vamos a ver las fechas y supongo o quiero suponer que el día de la fecha o un poco antes de la fecha es cuando esta plataforma va a estar habilitada. CEDUSAC va a ser la responsable de integrar, revisar y validar la información de los documentos de preregistro, así como de autorizar la participación de los aspirantes. Los aspirantes preregistrados deberán adjuntar la documentación establecida en la presente convocatoria para revisión y validación, maestros, todo en formato PDF y con un tamaño no mayor cada documento a 2 megabytes. Para la emisión de las listas ordenadas de resultados se considera la mayor, aquí está muy claro, maestros, la mayor antigüedad en el servicio docente, ¿ok? Entonces, este es el primer criterio, antigüedad en el servicio docente. De ahí en más, vamos a ver un poquito más adelante los criterios, pero prácticamente este es el que más peso tiene, es el criterio A. Para el caso de empates en los resultados, aquí está lo que les decía, maestros, los participantes se determinará primero en el inciso A, después pasarán al B y así sucesivamente en caso de empate hasta el inciso E. Recordarán los que participaron en cambios anteriores que había una famosa carta de recomendación. Pues ya en esta ocasión no viene, no se preocupen por esa carta. ¿Cuáles son los criterios? Mayor antigüedad en el servicio docente. Ese es el primer criterio de desempate. Si yo tengo 15 años y mi compañero tiene 15 años, tenemos que pasar al punto B. Mayor antigüedad en el centro de trabajo. ¿Quién tiene más antigüedad en su centro de trabajo? Yo en mi centro tengo 8 años, el compañero tiene 6, entonces voy primero. Si tenemos los mismos años de trabajo, vamos al punto C. Preparación académica, para lo cual solo se considera normalista, licenciatura o maestría o doctorado. Es decir, si estamos igual en el inciso A y en el inciso B, el criterio de desempate va a ser, yo tengo maestría, tú tienes licenciatura, entonces a quien corresponde el derecho sería a mí. El inciso D sería un mejor promedio obtenido en el último grado académico. Y el inciso E, a quienes representen la única fuente de ingreso familiar, se les estaría otorgando ese derecho. Pero esto pues va a ser en caso de que empaten en los 4 criterios anteriores, que va a ser muy, muy, muy difícil. Ahora, documentación requerida, maestros. Tu solicitud de cambio, esta te la va a generar la plataforma informática una vez que estés capturando tus documentos. Último comprobante de pago, habrá que esperar las fechas para que puedas poner tu último talón de pago. Último oficio de adscripción que le fue emitido por el nivel educativo en que presta sus servicios.
para acreditar el número 3 de la base primera de los requisitos. Entonces, tu oficio de adscripción, maestros, puedes rescatarlo en capital humano, ¿sí? Creo que enseguida también aquí viene en la convocatoria. Hay que solicitar tu oficio de adscripción en ese servicio donde estás prestando, ahora sí que tus servicios, valga la redundancia, educativos. El punto número 4, un documento que acredite la antigüedad, tu constancia de servicios emitida por el área de recursos humanos, ¿ok? Ese va a ser la constancia de servicios. Habrá que esperar información para ver si la constancia que ya nos emitieron para los procesos de promoción es válida o va a ser una constancia con otro formato, o puede ser una constancia que emita de manera sencilla capital humano. Entonces, para todo esto habrá que esperar un poco la información. Todavía no, yo ya me comuniqué y me dijeron que todavía están definiendo este punto. Entonces, vamos al último grado de estudios. Hay que manejar nuestro documento, ya sea nuestro título, nuestra cédula profesional o nuestra acta de examen profesional. Si tienes tu título de maestría o de doctorado, habrá que tenerlo a la mano, porque recuerda que va a ser un criterio de desempate. Y documento también que acredite el promedio general del último grado de estudios. Este, si no mal recuerdo, está en el acta de examen, donde se maneja el último, tu promedio general de grado, o bien en la carta pasante también. Habrá que buscarlo donde se establezca tu promedio general, porque también recuerda que es un punto de desempate. La documentación antes citada debe ser enviada y adjuntada en el momento de su preregistro en la plataforma informática. Recordemos que tiene que ser en formato PDF. Ya te enseñé a convertir a estos diferentes formatos. Así que despreocúpate. Luego vemos si gustas otro video como este. Evento público. Bueno, para aquellos que estaban preguntando también, ¿va a ser público? ¿Va a ser digital? ¿Va a ser en línea? Aquí se maneja un evento público, maestros. Un evento público donde tiene que estar el sistema anticorrupción, un representante sindical y observadores acreditados. Ahora, los observadores y el representante sindical van a estar ahí para garantizar los derechos y las prestaciones laborales en términos de constitución y normatividad aplicable. Luego viene, maestros, todo esto, todo este proceso de asignación de cambios se realiza con estricto apego a las listas ordenadas de resultados de los participantes. No se pueden brincar a nadie a menos que no esté. El procesamiento de los cambios de centro de trabajo se realizará conforme a las reglas establecidas en el número 8 de las disposiciones de USICAM, maestros. El punto 6 nos habla de que la Secretaría de Educación informará con oportunidad a cada participante los lugares, las fechas y los horarios en que se realizarán los eventos públicos. Vamos a los puntos generales, maestros. Numeral 5, bien, los procesos de cambio de centro de trabajo públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Se publican en plataforma informática conforme al calendario establecido. Los resultados del proceso de cambio son definitivos e inapelables. Desistimientos del proceso de cambio de centro de trabajo deberán manifestarse por escrito. Si algún participante no acude al evento, bueno, se le tendrá por desistido del proceso y debe continuar con el que sigue en la lista ya establecida. Los cambios de centro de trabajo deben formalizarse con nombramiento y órdenes de presentación correspondiente. De pronto este punto no se cumple como tal. Se te da tu nombramiento o se te da la orden de presentación. Ya después te hacen llegar el documento que te falte. Pero esperemos que en esta ocasión nos entreguen tanto nombramiento como orden de presentación en ese mismo instante. ¿Cuáles son las fechas, maestros? Ojo y anótalas bien. Para la inscripción de participantes para el preregistro, la plataforma, yo quiero suponer, todavía no hay una fecha como tal, pero quiero suponer que un poquito antes del 12 de abril ya estará habilitada. Y si no, la fecha límite para que se habilite es el mismo día 12 de abril al 11 de mayo de 2021. Validación de solicitudes. Una vez que ustedes carguen, tienen del 3 al 31 de mayo de 2021 para estar validando y aceptando la participación. La publicación de espacios disponibles tiene que ser a más tardar el 19 de mayo de 2021. Puede salir antes, dependiendo de la participación que se tenga en este proceso de cambios, pero a más tardar el 19 de mayo de 2021. Ahora, la publicación de las listas ordenadas tiene que estar para el 1 de junio de 2021 a más tardar.
Y los eventos públicos, como van a ser variados, maestros, y ahora que por la situación de pandemia, esperando también cómo se comporta el semáforo, creo que no pueden concentrar a tantas personas en una sala. Así es que van a tener que ser más salas y más espacios, y también esperar a que se defina si esto no se hace de manera virtual. Porque aquí dice que es presencial un evento público, pero puede ser un evento público virtual. Habrá que esperar también esa definición por parte de Secretaría de Educación. Estos van a ser entre el 2 y el 30 de junio de 2021. Es decir, todo junio se estarán llevando los eventos públicos para la asignación de cambios. Recuerda que si sales favorecido con un cambio, tu cambio inicia a partir del siguiente ciclo escolar. En este ciclo escolar tenemos que terminarlo. No importa que en junio sean los procesos de asignación. Tú inicias con tu nuevo, en tu nuevo centro de trabajo hasta el próximo ciclo. Un punto 7 que nos maneja otras situaciones. Bueno, este proceso garantiza la igualdad de condiciones. Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, maestros, automáticamente queda eliminado. Eso ya lo sabemos. Y la interpretación de la presente convocatoria corresponde a esta Secretaría de Educación, en este caso del Estado de Zacatecas. La plataforma, ¿cuáles son los canales de comunicación, maestros? La plataforma informática, el correo electrónico y los números de teléfono y móvil que se aporten al momento del registro. Aquí está ya, maestros, el correo electrónico es usicamsac-cambios@cedusac.gob.mx. Y el número telefónico que te dan, yo ya me comuniqué, es este. Este es el teléfono de Cedusac y aquí vienen las extensiones 5903 y 5884. Este es un documento, maestros, que tenemos desde el 1 de abril, pero que al día de hoy recién estamos analizando a petición de ustedes. Espero que la información les haya quedado clara, maestros. Repito las fechas, la inscripción empieza el 12 de abril, termina el 11 de mayo, la validación del 3 al 31 de mayo y la publicación de espacios disponibles a más tardar el 19 de mayo. Vamos a hacer un pequeño zoom para que puedas capturar las fechas de manera adecuada. Aquí están. Inscripción, 12 de abril. La revisión de solicitudes del 3 al 31 de mayo y los espacios disponibles salen a más tardar el 19 de mayo. Vamos a hacer zoom en la siguiente parte. Las listas ordenadas tienen que salir a más tardar el 1 de junio de 2021. Aquí está, listas ordenadas, 1 de junio. Y los eventos públicos se realizarían entre el 2 y el 30 de junio de 2021. Bien, maestros, pues esta es la convocatoria de cambios para el Estado de Zacatecas. Espero que la información les sea de utilidad. Los invito a suscribirse a nuestro canal. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros nos ayuda muchísimo. Estamos bastante contentos con los resultados que hemos tenido en los últimos días. Ha aumentado nuestra comunidad de aprendizaje. Únete a ella. Esté atento a todos los materiales que subimos. Comparte con tus compañeros. Y, maestros, nos vemos en el siguiente corte. Hasta la próxima.